Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Inside la Liga. Ya sabéis, donde repasamos lo que, sea, lo que da de sí cada fin de semana en la Liga Santander. Y hoy tenemos una edición especial porque ya sabéis, la competición ha finalizado, el Barça campeón, ya tenemos todos los puestos decididos y es momento de hacer balance, es momento de elegir a los jugadores más destacados de la competición. Y qué mejor que hacer esto, estos once, estos combinados, que con las voces, las caras de los que os acercan a la liga cada fin de semana. Hoy tenemos aquí a tres invitados de lujo, absolutamente increíbles, como son David Albelda, José Sanchís y Marcos López. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy buenas. buenas. Hola, Gracias, ¿qué tal? Por... Muy buenas. Gracias por pasaros, por, por dedicaros un poquito de vuestro tiempo eh, para hacer balance de, de cómo ha quedado la competición, ¿no? Eh, vamos a ver ya directamente la clasificación con ese Barça campeón, algo que ya conocemos de hace varias jornadas, pero bueno, esta última jornada hemos dilucidado que Osasuna será séptimo y jugará la Conference League el próximo año estará en Europa y, y tristemente para los puceranos son el equipo que va, que va a acompañar eh, a la Liga Smart Bank. Eh, eh, bueno, pues eh, no pudieron ganar al Getafe en la última jornada. Vamos a ver ya directamente la clasificación y le cedo el, el protagonismo a David Albelda. David, ¿qué te ha parecido sobre todo? Creo que a ti eh, tiene sentido que te preguntemos por tu Valencia, ese empate que consiguió en la última jornada para, para salvar la categoría. Bueno, eh, es curioso eh, hablar del, del Valencia en zona de... o peleando por el descenso es... Es muy llamativo, ¿no? Eh, yo en, en concepto general, más o menos está todo lo que podemos esperar. Ha fluctuado a, alguna posición, la cuarta posición, pues Real, Villarreal, podían ser, ha sido la Real Sociedad, que lo ha hecho bien, y sorpresas agradables. Eh, veo Sasuna, una sorpresa a, agradable, el Mallorca que el año pasado se salvó la última jornada con una plantilla muy similar, pues fíjate qué gran temporada, el Girona igual, y lo demás, lo que más me chirría, pues sí, lo del Valencia y en puestos de descenso, tal vez con el, con el que no contábamos, es el español, ¿no? eh, Los demás, pues ahí algunos se han salvado, pero más o menos todo ha ido por los cauces normales, quitando de estos cuatro o cinco equipos. A ti, José, ¿qué te parece lo más, lo más noticiable de, de la temporada, una vez tenemos ya la fotografía final? ¿Cuál crees que ha sido la revelación de, del campeonato? Vale, yo solo una cosita que quería añadir a la raíz de sí. lo de David. Por lo favor. que pasa es que estoy convencido de que a David se le ha pasado porque ya nos hemos acostumbrado a verlo fuera de la primera página de la tabla, pero lo del Sevilla yo también lo uniría como sorpresa chocante porque todos pensamos que iba a estar un poquito más arriba. Si me hablas de revelaciones, yo no sé eh, si puedo catalogar a Osasuna como tal, porque lo que creo que ha logrado este año es la consecuencia lógica del, del trabajo de, de cursos anteriores. Y lo mismo puedo decir de la Real Sociedad, aunque sea si 10 años que no se mete en Champions, es muy difícil meterte entre los cuatro primeros, pero también parece una consecuencia lógica que no digo que siempre tenga que ser así, pero viendo el crecimiento año a año, pues. Mmm, parecía que su siguiente escalón, su siguiente meta, tenía que ser eh, estar ahí arriba. Eh, por el resto, y a pesar de que el Mallorca ha quedado un punto por encima, y es muy notable la, la temporada del equipo de, de Aguirre, yo me quedaría con el, con el Girona, con el Girona como recién ascendido, con una propuesta de fútbol creo que muy atractiva, eh, dándole la alternativa en primera a jugadores que hasta el momento no la habían pisado. Eh, desde Roro Requelme al Tati Castellanos, a quien apenas conocíamos, ¿no? pasando por un Uriel Romeu que después de hacer carrera fuera eh, ha estado imperial en el centro del campo junto con, con Alex García. No sé, si tuviera que señalar una, una revelación, como a Osasuna no lo quiero calificar como tal, eh, como irrupción que nadie podía esperar o que pocos podían esperar, yo señalaría a Girona. Me parece muy sensato, porque al final, como dice Ra Sociedad y una son, digamos, el siguiente paso de lo que puede ser el proyecto, pero es verdad que Girona, teniendo en cuenta que eh, los otros equipos ascendidos, Almería y Valladolid, bueno, han estado muy cerquita de, de perder la categoría, tiene todo el sentido. Marcos, eh, por, por finalizar con la tabla, ¿cómo viviste tú la, la batalla del descenso? No sé si pudiste centrarte en algún partido concreto o, o qué te sugirió eh, lo que vimos en, en la noche del domingo. Bueno, ahí nos tocó con José Sánchez y con Axel vivir el, el, el multigol, el multimomento, las la risas, las decepciones, las imágenes de, de las aficiones. Creo que es eh, la belleza del fútbol, pero a la vez la, la dureza del fútbol. Creo que han estado muchos equipos implicados hasta el final, equipos como el Celta, como el Valencia, el Sevilla, que, que yo creo que en la jornada 30 probablemente estaba implicado de, de manera directa. Eh, creo que al final acaban cayendo Español y, y Valladolid más allá del Elche. El Valladolid lleva una trayectoria de estar siempre un poco por encima de, de esos puestos de descenso. Bueno, yo creo que demuestra la, la dureza, la dificultad de la liga. Creo que dura, si ves todas las posiciones en la tabla. Ha ganado eh, el que ha sido más regular en la lucha entre iguales, el que ha tenido más proyecto detrás, el que ha mantenido más concentración y menos distracciones en la competición. Eh, el descenso siempre es, siempre es una pena, porque al final eh, un partido, un gol, un momento, una jugada son esos dos puntos que, que tienes de menos y ese punto de más que tiene el rival. Es muy complicado. Al final, eh, cuando pierdes por luchar por la gloria, pues la decepción es grande, pero al final estuviste ahí hasta el final y eso demuestra que también eres un ganador. Cuando no consigues el objetivo y pierdes la categoría, creo que es un, un drama eh, para los jugadores, para los ejecutivos directivos eh, del club y, y para la afición. Y después siempre hay la incógnita de cuándo se podrá volver, porque en fútbol nunca sabes eh, cuándo vas a volver a ganar. Totalmente, totalmente. Le deseamos la mayor de la suerte, las paciencias, de, bueno, del coraje necesario, tanto a Valladolid, Español y Elche, para, para el regreso, para preparar la Liga Smart Bank eh, 2023-2024. Y una vez hemos repasado ya la tabla de clasificación, vamos a lo que hemos venido, vamos a realizar los once de la jornada. Ya sabéis, sobre todo para que, lo, porque sé que vosotros lo sabéis y os ha traído de cabeza, pero la única regla que les hemos puesto es que solo pueden elegir un jugador por equipo. Así que si eligen, por ejemplo, a Lewandowski del Barça, no podrán elegir a nadie más y habrá que rascarse la cabeza. Me consta que, que no ha sido fácil. Así que vamos directamente por la portería. David, ¿quién ha sido para ti en el 11 de los 11 el, tu mejor portero, tu mejor gran meta? Yo he seguido, he seguido apostando por Courtois. Yo creo que un año más, una regularidad brutal. Creo que ahora mismo yo creo que es el, el mejor portero, ya no diría solo de, de España, ¿eh? me atrevería a decir que casi que, que del mundo, vamos. Sí, la verdad es que no, no, parece, no parece nada injusto. Sanchís, ¿con quién te quedas tú? Pues yo me he ido por Ter Stegen, eh, vale. porque entiendo que en una temporada en la que hemos alabado eh, la solidez defensiva del Barcelona, el número ínfimo de goles que ha encajado y tal vez esos registros han quedado un poco desdibujados o deformados por las últimas jornadas donde el Barcelona no se jugaba nada, ¿no? pero estamos hablando de, de, de récord de porterías imbatidas, de, de, de un portero primer nivel mundial que ha vuelto a ese primer nivel mundial con una regularidad y una constancia durante todo el curso que está fuera de duda. Y, y bueno dentro de la trampa que nos habéis puesto eh, pues claro si David ha puesto a Courtois eh, pues ya no podrá meter a más jugadores del Real claro. Madrid yo el hecho de apostar por ter Stegen eh, eh, implica que no puedo meter en el once ideal de la Liga al tío que ha metido más goles en la Liga que es Robert Lewandowski pero bueno, que estaba no... difícil José estaba difícil sí sí no no sí esa es la gracia por lo es la gracia, puesto así claro. es que claro esa, esa, esa es la gracia pero bueno eh, como es creo que, que como creo que muchos elogios a la campaña del Barcelona han ido dirigidos a su, a su solidez y capacidad de defensiva y a los momentos en que Ter Stegen ha estado de sostén con como las que estamos viendo, eh, yo me quedo con Ter Stegen. Qué bueno. Marcos, ¿desempatas o hay un tercero? No, desempato. Me quedo con eh, Ter Stegen. Eh, evidentemente eh, tenía ahí al Edesma eh, del Cádiz como comodín para poder tener uno del Barça en otras posiciones, pero... En el análisis de la liga del Barça, creo que a diferencia de otras muchas, por ejemplo, el equipo de guardiola defendía muy bien, pero era desde la presión y lo que probablemente mejor hacía era defender, esta liga ha sido la, de, la del 1-0, la de las paradas ganadoras, la de la victoria en las áreas. Entonces, el reconocimiento al campeón yo creo que pasa por eh, situar al, al jugador más indiscutible. Tenía la duda esa de utilizar pues a Ledesma otro portero para meter quizás a Araujo o a Lewandowski en el once, pero creo que hay que reconocer que Ter Stegen en el cómputo de las 38 jornadas, cuando Lewandowski no marcaba o cuando Araujo estaba lesionado, fue la individualidad más destacada del Barça, por lo tanto, desempato y me quedo con, Levan con Ter Stegen pero sé que ya no puedo meter a más gente del Barça. Mala suerte. Ahí está, ahí está, ahí está el lío. Ahí Albelda será el que después eh, tenga ese recurso. Yo, yo también quiero completarlo, la verdad, por, por jugar con vosotros. La verdad, yo también he cogido a Ter Stegen Yo creo que firmo vuestros, vuestros discursos. Para mí, creo que ha sido una liga que, que el Barça destaca en, en ese sentido. Y bueno, una vez tenemos ya elegido al portero, no sé si todos tenéis línea de 4 4 3 tres. Sí, vale. yo, yo puedo vale. adaptarme a 4-3-3, 4-2-3-1, más o menos por ahí por ahí fui. Digo, más o menos para ir diciendo perfiles. Venga, pues, eh, Alberta, ¿cuál es tu lateral derecho? Bueno, aquí, me... después de mi 11, verás que, que también hay algunas posiciones que he tirado por nostalgia. ¿eh? Vale, vale, vale. Cuando esté todo acabado, lo veréis, pero me, me queda con Navas. Sobre todo Va, vale. porque la sorpresa de, de la edad y rendimiento es impresionante, ¿no? Y yo, eso, pues, como tengo la suerte de estar ahí durante muchos años, lo valoro mucho. Y. y... Creo que ha sido espectacular el rendimiento que ha dado, ¿eh? y siempre dando la cara en momentos también muy complicados. Sí, totalmente cierto. ¿Sanchís? Bueno, yo ya anticipo que no he puesto a ningún jugador del Sevilla en el 11 en el vale, de por porque, porque todo lo que ha coronado positivamente la, la campaña europea y, y la reacción final con, con Mendy Líbar creo que no acaba de compensar el cómputo de las 38 jornadas. Y bueno, como hay que poner uno de cada equipo y vamos jugando... Bueno, no, no vamos a dejar de repetir esta historia. He puesto a Arnau Martínez, el futbolista del Girona. Muy bueno. Eh, habría otros candidatos para mí muy, muy sólidos, que podría ser... Y fíjate que creo que es una posición que a mí me llama la atención, que creo que se está convirtiendo en deficitaria en el fútbol español, cuando hace no tantos años teníamos la impresión de que esto ocurría en el perfil contrario, en el... En el pues por ahí me aparecía Nahuel Molina, que creo que ha hecho una segunda vuelta desde que volvió el Mundial. Eh, es el jugador que está en Udinese el año pasado. Me aparecía Maceo. Eh, pero, pero no, finalmente opto por, por Arnau Martínez para premiar su, su irrupción en, en primera división. La verdad que un debut increíble de un chico tan joven y muy maduro, muy asentado. Una gran temporada. Marcos, ¿con quién te quedas? Tú en la lateral derecho. Bueno, empiezo a tener dudas si hablo demasiado de, de fútbol con José Sánchez o alguien eh, <laughs> le pasó mi once eh, <laughs> porque algo raro está pasando. Me quedo con, con, con Arnau. Eh, tuve la duda porque creo que eso significa que se cae del once eh, a Leis. y yo creo que Leis es uno de los grandes jugadores de, de esta liga. Pero eh, me quedo con Arnaud y también tengo la sospecha, al igual que dice José Sánchez, que esa es una de las posiciones donde antes estábamos mejor en el fútbol español y todavía no hay ese lateral derecho ofensivo. Bueno, ese Jesús Navas que, que dice David Albelda, porque claro. yo también me planteé la opción de, de Jesús Navas y eso es una señal de que ese futbolista, que es el que tiene que ocupar esa posición de momento. En el fútbol se está apostando, en español se está apostando por centrales reconvertidos, por otro tipo de jugadores que quizás no se adaptan al estereotipo de lateral derecho tradicional. Creo que Arnau ha hecho una gran temporada. Yo voy por vuestra línea, yo tengo también este en Arnau. Mafeo también me parece una muy buena opción, la verdad. Eh, pero bueno, vamos a ver, nos quedamos de momento con el, con el debutante. Eh, pareja de centrales, Arverla, ¿con quién te quedas? ¿Quiénes son tus dos elegidos? Bueno, pues yo aquí sé que igual en uno, fíjate, creo que voy a coincidir con alguno de vosotros, pero el otro, viendo lo que habéis elegido ya, como es uno por equipo, no podemos coincidir. Es lo que más me ha costado. Eh, uno es bueno, eh, del Girona, Muy me ha gustado bueno. la temporada que, que ha hecho, y, y el otro es eh, David García, de, de los Asuna, que creo que ha tocado la selección, pero además merecidamente con un gran rendimiento. Totalmente. ¿Sanchís? Me uno a lo de David García. Creo que puede haber una coincidencia de, de más de dos personas, no lo sé, veremos. Si, si, si se da, ya me empiezo a asustar, Marcos. Y eh, como a David pinta. García, he querido ser muy purista eh, a la hora de hacer vale. el 11. Entonces, como David García suele jugar en el perfil izquierdo de la defensa. Ajá. Eh, yo quería meter a un central de La Real, eso lo tenía claro. En La Real hay varios jugadores que han destacado y creo que Cubo perfectamente podría estar en el, en el equipo, pero tengo el ataque muy lleno, ataque, y no te puedo poner. Así que he decidido meter eh, entre el normal y Zubelia, he metido a Igor Zubelia, porque aunque, creo, aunque tenga menos nombre. Aunque, aunque pueda destacar menos o te pueda entrar menos por los ojos, creo que ha hecho mejor temporada que, que Lenormand en una posición que no era la suya de formación, pero que en los últimos años ya se ha asimilado como, como propia. Que sea del pueblo de mi abuelo no tiene absolutamente nada que ver. Y, <laughs> y creo que va a ser Zubel y David García. Qué bueno, todo se queda en, en el País Vasco y en, en, en Navarra. ¿Quién, ¿Con quién vas tú, Marcos? Bueno, yo creo que ahí cambiamos un poco. Eh, he elegido a nivel individual eh, que no de rendimiento de equipo, porque uno de los eh, grandes problemas de, del Sevilla ha sido los goles encajados, pero también la propuesta, quizás, de San Paoli, eh, Gudel de, de Central Diestro, y después he elegido a babich de la Almería de, de bueno. Central Zurdo, que creo que ha tenido muy buen rendimiento porque Evidentemente, y se verá en las posiciones de la Real y del Villarreal y demás, eh, tengo algo arriba que, que no me permite venir allá atrás de los jugadores. Nos ha pasado todo. <laughs> sí. Oye, te digo una cosa, la, la de Goodell me ha gustado mucho. ¿eh? sí, sí toda la pero... razón, o sea, me desdigo de lo que he dicho antes, porque creo que si hay algún jugador que se ha mantenido en un nivel alto y de regularidad, e incluso te diría que por encima de la expectativa por lo que había hecho en los años anteriores en el Sevilla, ha sido Goodell. Estoy muy de acuerdo, bien visto ahí. Totalmente. Y además, eh, sumando puntos clave en un momento de la temporada que era difícil, pero esa pierna diestra fue productiva. Eh, sí. Recuerdo, por ejemplo, un gol muy importante en Mallorca. Eh, creo que fue la primera victoria de San Paoli, si no recuerdo mal. Sí, pero sí, bueno, sí, sí. En aquel el, momento el, único, que... el único tiro a puerta del partido, también te lo digo. ¿eh? Sí, un partido que lo sufrió pero... mucho, lo pasó muy mal y, y bueno, sí pero que fue productivo. yo creo que lo de Buda es verdad, ¿eh? coincido con vosotros, pero yo tengo la sensación que ha sido más a raíz de la llegada de Mendiníbar, sí. con muy poca participación con, con San Paoli. ¿eh? Me parece que tuvo muy poquita. Sí, yo no, la verdad es que creo que sí que, que le puso bastante atrás. no En cualquier caso, creo que también ahí no ha jugado toda la temporada, pero creo que va de. Si hubiera jugado toda la temporada, hubiera sido también un, un candidato porque ha estado, ha estado muy bien. Y no sé qué le parece a Sanchis, que creo que es igual el que más me lo compra. La temporada es Raillo es verdad que es muy protegido, pero a mí me parece un bastión, un líder, un capitán determinante en la zaga del Mallorca. Para terminar la, la línea defensiva, laterales izquierdos, Albelda, ¿con quién te quedas? Yo tengo a Fran del Rayo. Muy buena. Muy buena. No yo también. Si... No sé si hacemos un hat-trick. ¿Marcos? Yo también. <laughs> Esto es un anime. Esto es un anime. ¿Por qué? Álvaro, explícalo. Bueno, si yo, creo ha sido, yo creo que ha sido el, el, el mejor de todos y sobre todo el más regular. Además, con un sistema de juego aportando mucho en ataque, defendiendo muy bien. Sinceramente, me hubiera gustado poner a, a Gaya o a Jordi Alba, que ha jugado conmigo, pero... pero... Yo creo, y siendo fiel, pues no quería traicionarme y ahí creo que, que Fran ha sido, bajo mi punto de vista, mejor. ¿Algo a añadir, Sanchis, Marcos? No, 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 que entre los condicionantes del juego y el propio rendimiento de Fran García, eh, yo creo que es, me parecía muy complicado que no coincidiéramos todos. Totalmente. Al final esto significa que Isi Palazón, que Álvaro García o que Santi Comesaña eh, se pueden ir cayendo, pero eh, solo pues, se podía elegir uno, claro. La también, Yo creo que ha sido muy determinante, ha llamado la atención y, y al final había equipos de, de fuera que lo querían y iba a ser jugador del Real Madrid la próxima temporada. Señal de que a nivel individual ha dado un salto grande y que ha sido el mejor también. Podría haber entrado ahí, yo valoré Javi Galán, que creo que ha hecho una buena temporada con el Celta, pero creo que Fran García, esa unanimidad, yo creo que delata que ha tenido un grandísimo rendimiento. Además, aquí preparando, eh, por aportar algo, eh, preparando contenido para, para bueno, esta recta final de, de junio que queda sin competición, estuve mirando datos de la Liga Media Coach y era el jugador de toda la competición que más kilómetros ha corrido, que más distancia de alta intensidad ha corrido y que más sprint realiza. O sea, es que. En lo condicional es una bestia absoluta, y bueno, yo creo que al final se transmite que, pues que es un, es un que va como un tiro ¿no? para, para todos los lugares. También tengo una eh, cosa, creo, creo que mm, mm, por por eh, eclosión, irrupción, merecimientos, eh, también ya. tendría que estar en muchos equipos iniciales, eh, o equipos ideales, mejor dicho. Alejandro. Eh, Alejandro Valde. Sí, eh, lo que pasa es que, claro, si claro. acabas eligiendo que si Tereztegui, que si Pedri, que si Araujo, que si Levan dos kilos, claro, al final en, la vale la no portería, en la portería ya nos hemos fundido a todos los demás de Barça y Madrid. O sea, sí, que, sí. sí, sí. Exacto. Pero es que al final, bueno, eh, Fran, Fran García tiene que tener muy claro que el año que viene no va a estar en este 11 difícil Es claro, verdad. Que va Porque, con sup suponemos que el delantero del Madrid, el Barça, eh, el mediapunto del portero, eh, van a copar. Entonces, bueno, que lo celebre. Sí, sí, sí. Claro, <laughs> bueno, eh, si, si no ponemos el condicionante, ya, así a bote pronto, ¿cuántos jugadores del Barça hubierais metido? Sí, hombre, claro. hay, hay Por ejemplo, hay, hay muchos, pero... Cuatro o cinco mínimo, ¿no? Seguro, seguro, final. seguro, seguro. Bueno, bueno, cuatro o cinco yo no tengo tantos. ¿No? Yo Lewandowski tal vez, aunque ahí arriba hay un montón de jugadores que me habían surgido lo de ter Stegen, pues entre él y courtois es verdad que me decanté por courtois porque la posición del barça la quería para otro jugador pero no sé es que los dembélé rafinha pedri evidentemente pero también ha pasado los valores pero pasó mucho tiempo lesionado tampoco ha sido una grandísima no me lo ha parecido ¿eh? una grandísima temporada si pongo el tema de la regularidad no me salían, no te crees que no, me... sí, pero, pero, pero David, pero en, en un noce ideal sin limitaciones, Araujo y Valde araujo. te entraban seguro. Claro, seguro. Claro. seguro bueno, seguro. hombre, si... no, lo de balde hubiera dudado con Fran, eh. Te lo digo. Sí, es justo, este. eh. es, es justo, que... Es justo, es sí. justo. Es que Fran Sí, sí, sí. Es que... muy, muy constante y muy importante todo el año. Sí, sí. Al final, bueno, por eso había que meter este condicionante para, para condicionarlo. sin repetirlo. Lo de, araujo, sí. lo de Araujo, sí, lo de Araujo Sí, sí bien, araujo, obviamente. Totalmente, al final, muy, muy dominante. Bueno, tenemos ya la línea de defensiva. Casi todos han gastado ya el comodín, todos, perdón, de, de los dos primeros equipos. Así que veremos a ver cuándo cae el Atlético, que yo creo que se llama sospecho dónde va a todos. Eh, pero bueno, pivote. Bueno, ¿tenéis pivote o tenéis doble pivote? Tengo pivote. doble pivote. No, vale, pues venga, bueno, los lo podemos adaptar, vender, ¿eh? Lo podemos vender sí. como doble pivote. Yo tengo uno más defensivo y uno que he puesto ahí como un media puntita. Venga, ah, pues, sí. eso, esos dos jugadores, vamos a ir por esos dos jugadores, ¿al verdad? Que también entiendo que tienen eh, que, que equilibrarse uno a otro. ¿Quiénes son esos dos y, jugadores? Bueno, mira, yo ahí he apostado otra vez por la nostalgia, por un jugador que se va de nuestra liga. que... Que sospechosamente no sé por qué el, Bar el Barça no hace el esfuerzo de retenerlo, porque parece que ha vuelto a dar un rendimiento fantástico, y es Busquets, evidentemente. Y lo acompaño con Kangin, que me ha cabido ahí, como por delante, ya que Busquets es más para estar por delante de la defensa, lo acompaño con, con Kangin por delante. Muy bueno, muy buena idea. ¿qué tienes tú? Yo a Kangin lo tengo de media punta, o sea que saldrá en el siguiente en, la, ¿Vale? <laughs> en mi siguiente intervención. Eh, yo te pongo ahí a Guido Rodríguez y a Gabriel Veiga. Guido eh, bueno. Rodríguez más posicional y Gabri, pues bueno, el, el centrocampista moderno, ¿no? El, lo, lo más parecido al box-to-box box que dicen en Inglaterra que ha salido en España en, en los últimos años. ¿Es la revelación para vosotros de la temporada? Sí, ¿no? Para mí no. ¿No? ¿No? Tengo otra para mí. <laughs> es que estas preguntas hay que prepararlas, ¿eh? pero bueno, si, 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 si tenemos. Una pensado, de las revelaciones. Podría si uno cumplir, piensa ¿sí? lo, lo, lo que podía esperar. Si nos preguntan el 1 de agosto qué esperamos de Gabriel, de Gabriel Vega este año y lo comparamos con lo que ha hecho, pues seguramente estaría ahí. Una de las revelaciones, sí. Evidentemente. Para ti, quién? ¿con quién está, verdad? ¿Como revelación? Sí, ¿quién dirías tú aparte de él? Yo me quedo con Jackson. Vale. Que, o sea, un chico joven. Oye, la, la estadística de minutos jugados y goles marcados. Sí, sí, es brutal. No lo he visto, pero yo creo que es la mejor de toda la liga. No sé qué hubiera pasado si Seguramente. Este chico hubiera estado toda la liga, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, y si, si, no, si no se hubiera dado el pase, ¿no? Que al final se canceló por cuestiones físicas y demás. Claro. Sí, sí, totalmente. Marcos, eh, empezamos por lo primero. Doble pivote. ¿Quiénes son tus dos elegidos? Bueno, lo, lo de Kangin, eh, ahí me suena por meterme un poco con David a cuando me mandan a hacer la alineación de todos los tiempos y acabo poniendo de medio centro a Maradona, ¿no? Porque no te entra Cruyff <laughs> y Estefan o el otro pelé, claro. Eso es un poco. Un poco regulero, ¿eh? Regulero, y al el 6 bueno. y lo sujeta, yo creo que se puede. No, no. No, no, sí, sí, no, no. Busquéis lo sujeta todo. Marcos, Entonces... es, que, es que después a la hora de los dos puntas también tengo uno que te actúa de media punta, con dos por delante. Lo que ahora sí, sí. pongo a dos y después de los dos puntas uno lo dejo caer más, además reúne esas condiciones. No madre, piensa, piensa Marcos que después de dos años entrenando con, con Aguirre eh, se ha puesto a correr, también ha añadido esfuerzo. Hasta la mili, sí, señor. Pues, pues yo, mira, me voy a quedar eh, con Sergi Darder. Creo que ha hecho una gran temporada a nivel individual, ha liderado y, y ya sabemos que, que ha vencido, yo creo que sus miedos y creo que ha tenido un rendimiento altísimo. Y muchas veces cometemos el, el error de que. El equipo que no coincide, que no consigue los objetivos, todos los jugadores son malos y los que quedan campeones todos son buenísimos. El, pues somos muy extremistas, creo que Sergi Darber lo, lo ha hecho bien. Y después eh, quería meter ahí un jugador de La Real, también eh, tuve dudas: Zubeldi, Azubimendi, Cubo, pero me voy a quedar, David Silva incluso, que creo que cada vez que jugaba David Silva, La Real rendía de una manera y cuando él nos daba, La Real se apagaba pero me voy a quedar con Mikel Merino por esas cuestiones de, de intentar equilibrar un poco el, el medio campo. Pero eh, Darder, Miquel Merino. Darder, Miquel Merino. Bien, la verdad es que, que tiene muy buena pinta. Eh, pues... Bueno, yo creo que muy de acuerdo además, también, Marco, con lo que comentas, de, de bueno, que hay que intentar también buscar luz donde no la hay y es verdad que ese Darder ha jugado seguramente el mejor nivel de su carrera. Parece ser que, bueno, que se puede quedar a la Liga Santander. Eh, por nivel no hay ninguna duda. Veremos a ver cuál qué decide él con su futuro. Pero bueno, ahí tenemos ya las, las parejas de medio mediocentros. Yo también no tenía habíais los pensado nadie ¿No habéis pensado nadie en Javi Guerra? Yo no. Hombre, verdad. son, son de, demasiadas pocas jornadas, pero. Esto es lo que me ha pasado a mí. Yo, claro, intentaba, te juro que intentaba poner con calzador a alguien del Valencia. <laughs> y está... Oye, pues, te, pues tendría que haber sido él, ¿eh? sin duda. Estaba que pensando Javi en Javi Guerra, pero, pero digo pocas jornadas, ¿no? Aunque sí, la producción bueno. ha sido una barbaridad. Brutal. El gol ¿Sí? de Ante el Pucela es, vamos, eh, por lo que significa contra el equipo, tal, la verdad que se habla de un jugador muy, muy determinante. Yo ahí había pensado en Oriol Romeu, a mí me ha gustado mucho Oriol Romeu, lo que pasa es que es verdad que, bueno, ya tenías Arnaud, oh, sí. pero yo creo que ha hecho un temporadón muy estructural para, para, para el Girona. ¿A eh, a bueno, eh, que, eh, perdona sí. Roberto, yo creo que. No, no, por favor. Por dentro, favor. en medio campo, yo creo que el que ha hecho, yo creo una temporada increíble a mí, y porque coincido también un poco en la línea de José Sánchez de que el Girona para mí ha sido el equipo. Que, que, que más rendimiento ha dado con gente muy joven. Yo creo que ha sido Aleix García. Eh, también, creo que eh, cuando veías un partido del Girona, sí, estaba muy bien eh, Riquelme y, y muchos jugadores y Sigancof y falla al final, pero pero Alex en el tramo que, que estaba con salud y dominando manejaba el equipo con una facilidad, con un criterio, con una madurez que que antaño pues, pues no tenía y yo creo que en una progresión como futbolista a nivel de rendimiento pues, pues muy buena. Y de, yo ahí tuve mis dudas con Arnau, bueno, al final Arnau, pero, pero yo creo que ahí en medio campo, en nuestro fútbol, hay jugadores de una categoría. O sea, yo creo que ahí si llamas a, a 30 personas para hacer esto y le pones eh, eh, el condicionante de solo uno por equipo, te salen jugadores increíbles, porque mismamente David Silva, con los años que tiene, eh, su rendimiento, el rendimiento colectivo de la Real con él o sin él era, ta, Busquets ahora mismo que es su último año, es que probablemente sea el mejor medio centro de la liga. Eh, entonces creo que ahí el fútbol español eh, tiene un nivel de mediocampistas brutales, que atacan, defienden, no claro. pierden el balón, filtran pases, presionan tras pérdida, te hacen 12 kilómetros, increíble, increíble. Total, total. Y yo creo que no he mencionado, y, y estoy convencido que estéis de acuerdo, en que cualquiera de los centrocampos una fundamentalmente Torró, Moy o Aymar, podrían estar aquí. Bueno, no, no, oye, y Baena, y, y, Baena, veremos, no. pro, y veremos próximamente a terrats a que quizá eso, no ha entrado eso, que... tanto en Girona por, porque... por el nivel de Alex, mm. quizá no, no pudo entrar tanto ahí porque Alex Ojo. estaba a, a tal nivel. Que, que le costó mucho, pero sí, al final lo que dice Marcos, es que en esa zona, en ese sector del campo hay muchísimo talento y, y es muy difícil coincidir, ¿no? no es tan fácil como con los laterales. Vamos ya, eh, ¿cómo queréis que lo hagamos? Si queréis, eh, porque creo que Alberta tiene dos delanteros, empezamos mejor por los jugadores de, de los costados, ¿os parece? Bien. Sí, ejemplo, yo, tengo, yo tengo media punta, claro. Exacto, yo también. Bueno, yo también puedo hablar de media punta. Venga, pues vamos a ir por ahí. Alberta, ¿quién es el tuyo? Yo ahí tengo a Griezmann. Vamos, bien. yo de la ético Madrid tenía claro quién tenía que ser es esa especie de segunda punta que viene a enganchar y que además tiene llegada y claro me guardo la opción de punta para un punta pues más con más presencia física diría yo, ¿no? Pues sí. yo he pensado exactamente lo mismo que David y al final lo he puesto de delantero a Griezmann, así que eh, <laughs> mi, mi media punta es Canguigli. Tanguilí, ah, vale. porque el, 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 bueno. el, el salto cualitativo que ha dado este año. El rayo pero, mucho. Eh, yo creo que pocos lo podían esperar. Hace muchos años que eh, oímos hablar de él, sobre todo David, ¿no? eh, Valencianista y residente en Valencia. Sí, y, digamos, yo oí no sé hablar ya. de él, pero de cómo se fue gratis. También es verdad, también es verdad. Bueno, oye, eh, eso, eh, es una buena jugada el, del, del, del del Mallorca, es una jugada. No, 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 oye, es una jugada redonda. Captar. Y, pero, pero lo cierto es que el, el, el salto que ha dado de un año para otro eh, es insospechado. Si, si no estoy equivocado, es el jugador con más regates completados de toda la liga y uno de los que tiene más regates completados de las cinco principales ligas europeas. Eh, eso jugando en el Mallorca tiene mucho mérito. Y en un Mallorca dirigido por Javier Aguirre más todavía. Eh, más que nada por, por el, la utilización del balón largo, del juego directo. Eh, al final, toda o casi toda la magia en el fútbol del Mallorca la ha puesto. La ha puesto Canguín y ha estado a un nivel que a lo mejor me estoy pasando porque su estadía es breve en el, en el Mallorca hasta la segunda temporada y la primera jugó de forma muy intermitente. Pero en determinados partidos y determinados minutos, determinadas actuaciones de este año de Canguín, yo diría que son de las mejores que se han visto por la camiseta del Mallorca en sí. los últimos 20 años. Un jugador muy talentoso. Estoy comprobando el dato de los regates. Es el segundo, ¿vale? Es, el primero es Vinicius, con 112. También y el... lo tengo del equipo, no hay problema. No hay problema. <laughs> el segundo es Kangin con, con 90, igualado con Nico Williams. El tercero ya sería Samu Chukwueze. Así que, bueno, al final es, es pues, simplemente por matizarlo, pero, vamos, completamente de acuerdo, no cambia nada. Ha sido el, el jugador seguramente más talentoso del, del Mallorca y también fundamental en el balón parado, con esa zurda. La verdad que un jugador que ha dado puntos sin ninguna duda. Marcos, ¿quién...? Claro, cuando, bien... cuando, juegas, cuando juegas a lo que juega el Mallorca, tener a alguien con el el pie de Kang es total, media vida. total, total, total. Marcos, ¿con quién, ¿con quién vas tú ahí? Bueno, ahí eh, era una posición que tenía tenía dudas. Eh, me, me sorprende porque seguimos ahí, José Sánchez y yo, yendo <laughs> por la misma <laughs> línea. Eh, yo tenía dudas entre Kangin y set porque creo que Sancet ah. eh, en el Atlético ha estado muy, 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 muy bien. Eh, me decanté por Kangin, creo que además. Jugador sobre el que se le metió mucha presión, creo que eh, evaluado desde la máxima exigencia desde el principio, muy asociado a, a la propiedad y creo que, que ha tenido su reválida y creo que ha tenido mérito y encima en, en teoría en, con un estilo de juego que, que no le favorecía nada, que le dejaba muy expuesto, que, que él era el que tenía que hacer, eh, Murici era la, la referencia. Y él era el que tenía que hacer el juego, y bueno, pues lo hizo: regates, asistencias, pases, asumir la responsabilidad en momentos difíciles. Creo que ha estado muy bien y es muy meritorio lo de, lo de Kangin. Podría entrar Sánchez también, ¿eh? porque creo que en un Atlético, un poco gol, él ha sido el gol, la asistencia, y, y es ese estilo de, de juego que parece, o estilo de jugador que está en desuso, ese nuevo Yulen Guerrero de llegada. Uh -huh. Centrocampista tipo inglés, tipo escuela vasca, y creo que lo ha hecho muy bien. Pero Kangin, Kangin, porque tiene mucho mérito. Muy merecido, muy merecido lo del, lo del surcoreano, claro que sí. Vale, vamos ya directamente a por eh, los tiros atacantes. Eh, si os parece, que empezamos por un costado, por ejemplo, por, por el derecho, como hemos empezado por, por el lateral. A ver, ¿a quién sería tu de extremo derecho? Pues yo aquí lo guardé para Cubo. Eh, dentro del de bueno. puzzle, como teníamos que hacer, hay algunas posiciones de la real por detrás, la de Zubimendi me gustaba bien, ¿entende? Pero al final me lo guardé para Cubo, esa es la, la realidad. Ha estado sobre todo muy bien, bueno, toda la temporada, pero la recta final es especialmente bien. ha sido tal vez eh, mostrando su mejor nivel para mí eh, y, y además muy regular, que yo es que también le doy mucha importancia a eso, es un chico que se ha poco y este tipo de jugador que se lesiona poco para los equipos y para los clubes son eh, tremendamente rentables una bendición, la verdad que sí. Y siempre que habla eh, nos deja una sonrisa, porque al final es muy salado eh, el bono de ataque. Así que muy merecido. Sanchís, ¿quién es tu extremo derecho? Pues Cubo podría serlo, pero yo ya había metido a Zubeldia y pensaba en meter a un futbolista del Villarreal, premiando sobre todo la segunda vuelta, la, la, la buena redacción y el, el tramo final en que si la Real se hubiera despistado un poquito, el Villarreal estaba manteniendo una regularidad como para alcanzar la cuarta plaza. Y me parece que desde la llegada de ese tiene el jugador que que, que, que más ha, ha, ha destacado o ha, o ha mejorado su versión eh, hasta el punto de convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga es Chukwueze así que mucho Chukwueze es que creado. además por lo que te he escuchado es el tercer regateador de la liga o sea que tengo el primero, el segundo y el tercer regateador de la liga en el, cuidado que no equipo. se diga que, que no hay desequilibrio en el equipo es verdad que tuvo sobre todo un mes recuerdo el mes de que me estuvo con la, en el Bernabéu que enlazó varios partidos creo que fue premio del mes en eh, febrero si no recuerdo mal muy merecido, la verdad, lo, de, lo del nigeriano. Marcos, ¿quién sería de extremo derecho? Bueno, yo creo que Antoine grisman eh, Creo que ha sido el, el, el alma mater de, de un atlético que desde enero ha funcionado bien. Se ha convertido en centrocampista, delantero, llegador, creador, o sea, ha hecho el equipo suyo. Podría jugar pues, en la posición que dice Albelda, de falso 9 por la izquierda, de extremo derecha... Le, le he colocado en su posición eh, más natural en la élite, aunque en la Real Sociedad jugaba de extremo izquierda a pierna buena, pero le he situado ahí, eh, no sin eh, recordar que, que al igual que Kanjin, yo creo que Cubo ha sido otra de las sensaciones de la liga. Creo que lo ha hecho francamente bien, han estado los dos muy bien, pero la regla de solo uno por equipo, pues bueno, eh, me decanté por, por otro, en otras posiciones para liberar pero sí cubo muy bien pero Grisman, Grisman, extremo diestro ahí metiéndose para adentro con un lateral como Arnau llegando visualizo que ganamos el partido ¿eh? <laughs> Oye, por, por lo que acabo de entender lo que acabo de entender tenemos los tres a Griezmann por, sí. por le falta decirlo a José, que ya nos José? lo ha avanzado en tres posiciones diferentes eso muestra la calidad de Griezmann Opa. y lo que ha sido en esta liga que ha jugado de todo Oye, o el poco nivel nuestro <laughs> puede ser. Cada uno que se quede con lo que quiera. Eso no David. No, David, que David, nos echa que, que, que cada uno como entrenador es diferente. Claro, David, claro está claro. Cada maestrillo. ¿Creéis que, sido, ¿Creéis que ha sido el mejor jugador de la competición una vez ha finalizado, Antoine? Sí, ahí estaría. Eh, si tenemos que elegir uno de ellos, también es verdad sí. que le podría penalizar esos, ese primer tramo con el rollo aquel de que tenía la cláusula con el Barça que el Cholo le ponía... Solo media ¿Os hora? acordáis que, eran, sí, sí. que no podía jugar sí, más sí, de sí. media parte? Entonces, claro, claro se claro. tiró ahí las primeras, no sé si, 15 jornadas sí, sí. con minutos que no acababa de dar su mejor o sea, sí, para mi gusto también. eso que dice David es posible que le penalice porque claro acaba jugando menos que otros eh, futbolistas, pero creo que la forma en que llevó la situación y en que supo aportar desde esa limitación también me parece un plus y además me cuesta mucho abstraerme también de que ha sido un año de mundial y sé que solo hablamos de la liga, pero claro si me hablas de, del Griezmann 22-23 se me cruza por la mente el nivel que dio en la Copa del Mundo que para mí fue el mejor jugador del mundial y entonces si, si, si no ha sido el mejor jugador de la liga se ha quedado muy cerca sí. eh, a, a mí me, me falta ver la temporada del Atleti creo que el Atleti ha hecho pues, lo, que, lo que tenía que hacer, quedar tercero pero no ha hecho nada excepcional yeah. entonces yo soy de esos románticos que, que por ejemplo cuando llega el Balón de Oro pues, pues, pues valora también un poco que el premio individual es un poco el premio al colectivo de, de haber cumplido de haber hecho cosas excepcionales Grisman es bueno, muy bueno. Su temporada probablemente pues, la de número uno, pero eh, quizás se pueda beneficiar de que no hay otro número uno muy claro en el, en el campeón. No, no hay un Lewandowski de 50 goles, por ejemplo, pero, pero claro, si te pones a evaluar el impacto de Lewandowski en el Barça, marcando goles eh, sin parar al principio de liga, cuando el Barça venía de, de un verano muy dudoso, de, de la marcha de, de Messi, de la temporada anterior con Kuman de que ese vacío de Messi el año pasado no se había logrado tal, pues, pues, pues probablemente. Creo que para decir que sí es el mejor jugador de la liga, a mí me falta el componente eh, de rendimiento excepcional o un hito de su equipo con él como líder. Y creo que la Leti ha hecho tercero y es la posición eh, natural de competencia y... Y poco más. Entonces, creo que ahí ha faltado algo. Evidentemente, si el Atleti hubiese quedado campeón o hubiese competido la liga hasta la última o las últimas jornadas, te diría que sí, claramente. Pero a mí me falta ese, ese, ese apartado que yo creo que es importante cuando llegan los premios individuales, entendiendo que, que el fútbol es un deporte eh, colectivo 100% individual. Totalmente, ahí queda el análisis. Bueno, es difícil siempre nombrar a nombrar un mejor, lo, lo, lo que es seguro es que ha tenido una actuación muy muy destacada y veremos a ver el próximo año, arrancando ya desde la jornada 1, sin problemas de minutos, eh, hasta dónde puede llegar Atlético Madrid, porque está claro que eh, una gran versión de Griezmann pues, les acercaría a conseguir objetivos muy, muy importantes. ¿no? Vamos al extremo izquierdo, aquí algo se intuye, eh, los que os habéis dejado una bala, pero Alberta, empezamos por ti. El mío no lo intuís, ¿no? Y, y ya, ya sé que no estáis de acuerdo, pero lo siento, he tirado ya de nostalgia y viniendo de donde vengo hoy, que ah, es la decía de ayer, he vale. puesto a Joaquín. Bien jugado, bien jugado. Era, 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 es justo. Había <laughs> que ponerlo en el año de su despedida y. Ahí me, ahí me ha cabido para que Fran Le vaya doblando por, por fuera <laughs> Y que él se meta dentro de hacer la superioridad Que además, es otra cosa, ¿no? Pero, pero criterio tiene el bueno de Joaquín Sanchís, ¿quién es el tuyo? A, a, a mí me ha resultado imposible, vamos, ni que hubiera intentado no hacerlo Es que no, no veía otra respuesta a la pregunta que Vinicius Totalmente ¿Marcos? Sí, Vinicius Es que <laughs> creo que ha tirado de, del Madrid. Mira, es lo mismo, yo creo que ha estado nivel mejor jugador de la liga, pero como el Madrid no, no ha hecho nada excepcional, simplemente una posición de competir con la liga y, y, y estar lejos de competirla realmente, pues no tiene ese plus de mejor jugador de la liga, pero ha hecho todo para ser el mejor jugador de la liga, creo que ha estado muy bien. Y esa banda Fran García Vinicius, alto voltaje, veremos, ya. a ver, igual, igual el año que viene nos entienden. Yo sí, pero... había gustado. Yo... <laughs> Había usado la bala Real Madrid con Courtois, con lo cual tampoco claro. tenías opción. Pero tranquilo, bueno. David, que ahora en la posición de delantero nosotros no tenemos a Lewandowski. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Hay que rascar ahí. Oye, no hay malas opciones, no hay malas opciones que hoy los hemos tenido goleadores. Albera directamente, ¿quién es tu 9? Mi 9 es Jackson. Tenía muchas opciones, pero no me cabía ni Lewandowski ni Murici, porque ya tenía algún compañero de ellos elegidos Con lo cual me quedo con Jackson, además me quedo de manera contenta porque me ha gustado mucho y, y yo creo que los próximos años si continúa nuestra liga vamos a ver ahí un animal terrible ¿eh? Totalmente. Condicionalmente, la verdad es que es una bestia. Anchis, ¿quién es el tuyo? Lo mío no tiene misterio porque ya lo he dicho, es Grisman. Eh, lo he colocado como 9 porque nos sirve para todo y al fin y al cabo también ha jugado en esa demarcación, aunque no lo reconozcamos como un 9 al uso. Y la verdad es que teniendo a Vinicius por la izquierda y a Samu Chukwueze por la derecha, pues te dan ganas de eh, romper las normas, meter ahí a Vedad Murichi y que se ponga a dar <laughs> martillazos con la cabeza, que igual acaba con, con 30 goles. A mí me ha, me ha, me ha dolido no meter a Murichi, pero estaba. Estaba Canguín, he pensado también en José Lu, que creo que tiene mucho sí. mérito las cifras que ha alcanzado en un, en un equipo que ha acabado descendiendo, de hecho, eh, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, es una locura ¿no? que un equipo baje con, el, con ese animal mitológico del delantero de los 15 goles que piden la mitad de equipos de primera división Todos. a principio de temporada y con otro que ha hecho 10, que es Bradley, entonces con una pareja de delantero que tiene 25 goles, que te vayas al hoyo, es que el, hay muchos agujeros en, en otras zonas del, del campo. Eh, había pensado en José Luego, había pensado en, en Murichi, pero bueno, al final ha, ha acabado siendo gris. Antoine, que vale para todo, como hemos comentado. Marcos, ¿quién es el tuyo? Eh, Jackson. Eh, creo que comparto con David. Creo que viene un jugador que como siga progresando eh, va a ser eh, Bueno, un jugador que marque muchas diferencias. Había pensado también en enes Sunal, en eh, la lesión final. Yo también, en... yo también lo había pensado. Eh, creo que pues y después. Eh, hay un jugador también que, que, que yo creo que es muy importante, que es Murichi, pero bueno, al elegir a Kanjin, pues, pues te, que se queda fuera. Pero Enes Unal también lo, lo ha hecho bien, porque al Getafe le, le ha faltado mucho juego, mucho le juego en campo llevar. contrario, sí, y sin sí. embargo él ha ganado puntos, ha fallado en muy pocas ocasiones, que muchas veces tú ves los datos y, y, y ves que, que lo que le ha llegado, pues lo, lo ha metido, pero yo creo que Jackson es el. Jugador revelación, por así decirlo, de la liga, creo que... Al final, cuando yo me pongo a ver mi 11, veo Griezmann, Jackson, Vinicius. La verdad que me encanta. No porque lo haya hecho yo, pero son de esas cosas que dices tú: esto encaja, no puedo poner a otro que los tropeo. Esto como un puzzle, ha caído todo perfecto. Sí, sí. Pero ahora que no, tienen, no, no son malos 11, yo creo que, que competirían bien, bien en, en la Liga Santander. Si queréis, los, los, los repasamos eh, del tirón. Alberta, ¿puedes comentar el tuyo eh, por empezar por uno? Vale, Courtois en portería, defensa, Navas, bueno, David García, Fran, medio campo, Busquets con Canguin y Grisman ahí por delante, y ahí los tres de arriba, Joaquín, Jackson y Cubo. bueno, con Nico arriba. ¿Sanchís, el tuyo? El mío, es Ter Stegen, eh, con Arnau Martínez zubelli a David García, Fran García en defensa, Guido Rodríguez de pivote y Gabri Veiga, Canguini interiores, Samu Cuece por la derecha, Vinicius por la izquierda, arriba Grisman. Nada mal. Marcos, para acabar. Bueno, si me equivoco, lo cortáis y lo vuelvo a decir, ¿no? Porque lo tengo en la cabeza, pero. Eh, Ter Stegen, Arnau, eh, Gudel, Babich, Fran García, Darder, Miquel Merino, Kanjin, después Grisman, Jackson y, y Vinicius. Y bien, vi, eso es. Eh, creo que hay como dos, tres jugadores, ¿no? Que, que, que habéis puesto todos. Creo que son Grisman, eh, Kanjin. Kangin también, Jackson Fran tibos, bueno, eh, Frank Fran García, sí, señor. Fran García. Sería interesante hacer ese ejercicio, ¿no? De los que han recibido más nominaciones, pero bueno, la verdad que son once todos competitivos, eso hemos hecho sudar un poquito, así que os agradecemos también el esfuerzo de, de, de bueno, tener que elegir entre tanto tanto buen jugador, ¿no? Y bueno, también nos ha servido para hacer, yo creo, un análisis de bueno, de qué posiciones eh, están, digamos, eh, más potenciadas, cuáles se espera que se pueda dar un paso en los próximos años bueno, todo cuestión de tiempo y de mejora así que nada, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo eh, ha sido un lujazo compartir con vosotros como siempre y nada, nos despedimos, que paséis un buen verano y, y en agosto preparados porque vuelve la Liga Santander a tope bueno, la Liga, igualmente. No, la Liga EA Sports igualmente, volvemos <laughs> a lo dicho. grande en agosto Much <laughs> muchísimas gracias y un placer estar con vosotros de, de entrenador del equipo, David Albelda muy buena, Uy, esa, sí. muy buena esa, muy buena esa. Sí señor. No, oye, el, el entrenador, yo lo he pensado antes cuando... Yo lo no tengo claro, ¿eh? Oye, yo también, pues... yo me, Para mí Mendilibar, me por, por, hay muchos, ¿eh? Y mira, Idaola, y, y Michel... Sergio ella, González, el también, hacedor señor. de milagros. Sí señor, sí, señor, José, sí, señor. José, pero yo vengo a decir esto porque el otro día hice una defensa, no, con esto no quiero decir nada, del entrenador español. Vale. Y Manol, eh, Sergio. Yagoba, eh, Men, Mitchell. Mitchell eh, es que es una barbaridad, es una barbaridad. Además, la aportación de Bendilíbar que vino a resolver lo que San Paoli no encontraba con tantas jornadas, ¿no? Y cómo lo ha resuelto. Con lo cual eh, lo siento, pero me gustan los otros españoles. <risa> Hombre, <risa> a ti y a, a, a medio mundo, David. Sí, señor. Pues nos quedamos con, también con los técnicos, la verdad que muy buena aportación, no, no se nos había ocurrido, así que muchísimas gracias por ese detalle. Y lo dicho, un abrazo, gracias y que paséis un buen verano. Gracias. Sí, igualmente Chao. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias.